Ah, benim evladı! Estábamos depositando una gran confianza en la capacidad de Sara, pero yo estaba seguro de que triunfaría.
Ayaklarım ağzıma sıçtı. El mensaje ya se había enviado, querida. Aunque creo que no se trata del mensaje que le habría gustado a usted. El Lawrence era un buen secuestrador. Casi fue de mal gusto escaparme. Me aseguré de anotar la ubicación del campamento de Lawrence, claro. Y por tanto, el tren también la sabe. Dos veces indicó usted a ese tren que todo estaba despejado, pero... yo le dije exactamente dónde atacar. La bestia sigue su rastro, querida. Y viene a masacrarlos, a su grupo de rebeldes y a usted. Primero tendremos el ataque de los cañones. Luego las tropas aniquilarán de cerca a cualquier superviviente. La leyenda de Lawrence de Arabia se desvanecerá hoy.
Lawrence. Huimos a tiempo. Tilkish estaba loco si pensaba que nos quedaríamos después de que él escapase. El Canavar no dejará de buscarnos. No, no lo hará. Déjeme pensar. El tren viene desde muy lejos. Así que tendrá que detenerse para repostar agua. Ahí es donde debemos atacar. De acuerdo. Me encargaré de los centinelas, luego pondré explosivos en las vías. Yo me uniré a nuestros combatientes. Cuando haga estallar las vías, el tren quedará atrapado. En el momento en que usted oiga la explosión, ataque sin descanso. Buen plan. Pero existe la posibilidad de que los hombres no vengan. Es muy posible que active los explosivos y se encuentre sola. ¿Lo sabe? Supongo que no lo podré saber hasta que lo haga. Yes, no. El hombre hace planes y Dios se ríe. Resultaba que la pequeña población en la que tenderíamos la emboscada al tren contaba con bastante presencia otomana. Habría que encargarse de ellos antes de colocar los explosivos. Cuando nos enfrentábamos a blindados, a menudo usábamos las propias armas de los otomanos contra ellos. Granadas antitanque, cañones de campo, todo lo que cayera en nuestras manos.
capitán! Había que encargarse de los otomanos que ocupaban el poblado antes de continuar con el plan de destruir el tren. Asegurada el lugar, se podía poner la trampa para el tren. Thank you.
La venganza puede ser un trago dulce o amargo. ¿A usted qué le parece, Sara? Tenía razón, debíamos pensar y actuar a lo grande. Incluso el canal de Suez. Dígame, ¿qué sabe de buques de guerra? Se oxidarán. La hierba volverá a crecer y no quedarán señales de lo ocurrido. La tierra sanará. Todo sanará antes o después. Para entonces llevaremos tiempo muertos, aunque tal vez no nos hayan olvidado. Si la historia recuerda tan solo a uno de cada mil de los nuestros, entonces el futuro estará repleto de los relatos de quiénes fuimos y de lo que hicimos. Cómo vivimos, luchamos y morimos. Cuando todo esto acabe y alguien gane la guerra, nos recordarán. Pero hasta que llegue ese día, resistiremos. Miraremos a la muerte a la cara y lucharemos.